Muy buenas a todos, ya estamos de nuevo un día más para retransmitirles este encuentro. Además, para que no me aburra, parece que desde arriba han decidido ponerme... ¿Cómo te llamas, chaval? Ernesto López Feito. Gracias, Manolo. Sean todos bienvenidos y que esto empiece ya. Si algo tengo claro en estos momentos es que la fraternidad no es precisamente lo que va a primar a lo largo de los 90 minutos. No sé qué decirte, estos dos equipos no son los mejores amigos, así que puede pasar de todo. ¡Vamos al lío! ¡Dale, Manolo! Así como los extremos pegados a la banda. ¡Qué manera de cortar un ataque! Detuvo el disparo con su cuerpo. Centra el balón. La defensa se ha visto obligada a intervenir. Bien hecho. Esto tiene buena pinta. Tiene superioridad numérica. Y eso es gol, 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 gol. Casi no te oigo, Manolo. La hinchada visitante ruge con este gol. Es el momento para marcar aprovechando el córner. Pelotas envenenadas al primer palo para el portero. ¡Qué bien han quitado la pelota, que son ahora los que tienen la posesión! ¡Ahí va! Fue fácil para el arquero. Saque en corto del portero. El jugador intenta superar con regate. Cuidado, que está muy cerca de la portería. De verdad que no entiendo cómo se pueden hacer esas entradas. Y entiendo menos al árbitro, que no saca la amarilla. Los delanteros no le quieren hacer daño al portero. El portero pone el balón en juego. El portero no se complicó. Manda un pase alto muy inteligente. El defensa ha leído el pase y se ha anticipado. Sacará el centro. ¡Qué buen balón colgado al área! ¡Vaya señor gol que ha conseguido! El gol hace justicia. Se estaban comiendo al equipo. Se merecían el empate, Manolo. Moraleja, no hay que tirar nunca la toalla. Quien la busca, al final la consigue.
Empate a uno, se restablece el empate en el Luminoso. Buena conexión. Si los delanteros son listos. Todos bajan a ayudar. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Qué paradón! El córner casi, casi es medio gol. Balón alto, lleno de intención. Una vez más, el centro no encuentra al rematador y el meta se hace con el balón. Fuera problemas, debió pensar el guardameta. No se puede pasar mejor. Vaya entrega. Tienen que superar al guardameta. Recoge un balón suelto. Por mi reloj, estamos a punto de llegar el 45 y todo muy igualado. Ese balón largo ha tenido mucho sentido. ¡Qué ocasión ha fallado! Se lanzó en una sesgada y durísima entrada que le ha dado en la espinilla. ¡Eso es falta! ¡Cómo tocó la pelota con el flequillo! ¡Así se hace! ¡Habrá que coronarle como santo! ¡Tremendo paradón del portero que ha detenido ese lanzamiento! ¡El balón se va! ¡Empate aún al final de este primer periodo! En la estadística de la posesión del balón vemos que está muy repartido el esférico en esta primera parte. Por lo tanto, es lógico que nadie haya dominado claramente. Veremos si en la segunda hay alguien superior. Ya habrá tiempo de analizar, de volver a ver lo sucedido en el primer tiempo, porque ahora se nos echa encima la segunda mitad. Un buen centro quizá. El guardameta ejecutará ese saque de puerta. ¡Qué bien ha cabeceado! Vamos a ver lo que consiguen abriendo el campo. Tiene mucho espacio para despejar. ¡Así se hace! A ver, ¿a quién elige para el pase? No le ha quedado más remedio que probar suerte con su pierna mala. Pero claro, no ha podido ser. Una muy buena acción, Manolo. Esas oportunidades no se pueden fallar si se quiere ganar el encuentro. Ese chico por alto es una auténtica fiera. Hay que admitir que el centro era muy malo.
ocasión. ¡Uy, Dios mío, qué golazo! Espero que ahora no les dé por echarse atrás a proteger la ventaja, aunque también es verdad que a la contra podrían matar el partido. Están ahora tras ese empate mandando en el electrónico. El balón traspasa la línea, será saque de banda. No ha sido un buen pase. Sí, señor, eso es rematar de cabeza. ¡Qué bien se colocan! ¡Madre de mi vida! No sé si es futbolista o Escolari. Eso sí que es un pase alto con criterio. Sí, 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 son una defensa excelente. Concedió el saque de banda. Buena idea. El guardameta tiene el balón en sus manos. Ahí se ha equivocado el defensa y ahora puede costarle caro. Si consigue colgar la bola, crear una buena ocasión. Muy buena intervención la del guardameta. Cuidadito, cuidadito, que es zona de peligro. ¡Qué bien detuvieron el ataque! A la segunda puede ir la vencida. Hay que afinar la puntería. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? Eso es un buen balón. La defensa intercepta el disparo. Regalan el balón en una zona peligrosa. ¡Qué bien tiran la línea! El tiempo de descuento será de un minuto. El pase es para guardar en videoteca. Me temo que este intento quedará en nada. Han tenido el gol en sus manos, pero no han sabido definir. Casi, casi una buena jugada a consecuencia de una correcta decisión del árbitro. Se ha lesionado y ahora está siendo reemplazado. Algo debe de estar trabando el técnico cuando hace este cambio, pero el momento me parece adecuado. El partido igualado, el partido disputado, pero al final han ganado. Ese gol tan tempranero ha sido muy importante. Les ha servido para ganar confianza durante el resto del partido.